Estamos hablando específicamente de APA y APLA, de Bray y de Viró, por los daños causados con los paros, con el último paro, y que por lo que viene este viernes y sábado, con implicancias también todo el fin de semana, porque la realidad es esa, habrá que ver hasta dónde se extiende el daño y la evaluación del daño que el gobierno va a hacer en la demanda que hace a los sindicatos. La situación, Antonio, vos la conocés. Bueno, yo le decía ayer, muy compleja. Le decía ayer a un piloto, ¿no? Me preguntaba cómo veía las cosas. Pero me parece que están. Si ustedes siguen el fundamentalismo, que no es un fundamentalismo, siguen la línea Viró, que es básicamente. Viró está jugando la política, no está haciendo sindicalismo, se van a llevar una sorpresa, porque de este lado, hoy, tienen un gobierno. Vos hasta ahora tenías la clásica de Viró, apretaba, pero como formaba parte del gobierno kirchnerista Viró, porque es un hombre del kirchnerismo, siempre terminaba cerrando. Pero se acabó eso. Es decir, hoy tenés un gobierno que si ustedes quieren dejar de volar, dejar los aviones en tierra, el gobierno va a dejar que los dejen en tierra. Y si la empresa quiebra, la empresa va a quebrar. Es decir, tenés un gobierno que no está dispuesto a ceder en muchas pretensiones porque lo que está buscando es que la empresa sea rentable. Ahora, si en lugar de ayudar a que sea rentable, desde un sector están ayudando a quebrar a la empresa, el gobierno va a dejar que quiebre. Me parece que no entienden esto. Y saben que les voy a dar un dato también. A la gente no le importa si Aerolínea cierra. Y no le importa. Porque cada uno tiene sus propios problemas, está bastante difícil todo, y en muchos casos ya una gran parte de la sociedad se hartó de muchos beneficios que, por supuesto, no tiene ninguna línea aérea del mundo. Dicho esto, deberán pensar los pilotos fundamentalmente. Acá hay un paro de aeronavegantes también, sí. Pero el que es intransigente sistemáticamente es Viró. Con los otros gremios, el propio director de Aerolíneas te dice que se puede llegar a negociar. Ahora, si ustedes siguen adelante, digo, los pilotos apoyando semejante intransigencia, lamentablemente se pueden quedar sin trabajo porque la empresa no es viable de esta manera. Y no es viable, y yo te lo. A ver, tengo el claro razonamiento, lo dije siempre. Yo creo que Aerolíneas tiene que seguir siendo estatal. Yo no quiero una aerolínea privatizada porque yo ya vi, además, cuando la privatizaron, cómo la vaciaron entera. Entonces, lo que sí quiero es una línea que sea rentable y que se pueda ser rentable. Pero bueno, te digo que están decidiendo algo. Digo, y la piensan ustedes a quién siguen siendo. La decisión política del gobierno es hacer lo que haya que hacer. Pero lógicamente, y está bien que sea esa decisión. Es decir, está muy bien. Y acá estamos hablando desde privatizar hasta. Hay que recordar algo, quizás la gente no lo sabe. La mayor parte de los aviones que uno ve, que son los activos, no son propiedad de Aerolíneas Argentinas. No. Son, para que lo que no entienda, se hacen bajo contrato de leasing, no alquiler. Están alquilados. Es decir, se cambia la pintura y se devuelve al lessor, al señor que te los alquila. No cambia la pintura, lo mandas así. No, lo mandas así como está. De hecho, fíjate que el lessor cambia la pintura y se lo alquila a otro. Hace muy poquito, ahora ya lo cambiaron. Veías un avión que venía de una línea de Ucrania, que le pusieron el logo de Aerolíneas, pero seguía teniendo los colores de Ucrania. Sí, exactamente. Salvo los Embraer, que fueron comprados por el kirchnerismo con un crédito bastante, bastante digno de investigar por la tasa, que esos sí son de Aerolíneas. Que no, pero valen que, nada, hoy, que no valen nada. Que hoy lamentablemente en el mercado están muy amortizados en el mercado, ya están superados en cuanto a eficiencia de consumo de los motores. Y es un avión que ya desde el gobierno, esto vos te debes acordar, de Mauricio Macri, se había planteado que había que reemplazarlos porque la ecuación del tamaño del avión con las rutas no ofrece la mejor rentabilidad. Con lo que es un panorama, digo, extremadamente complejo. No todo como parece. Además, tenés una cuestión que dentro de los reclamos hay de los pilotos y una cantidad de prestaciones, de servicios que tienen que trabajan en aerolíneas que personas que trabajan en otros medios. No, son únicas en el mundo. No los de hecho, vos te sentás en un avión de American, en turista, y ves muchos empleados de American y pilotos de American que están viajando en turista. Sí, claro. No viajan en ejecutiva. No. Este me parece que igual. El tema ejecutiva y el tema vacaciones ejecutiva lo están dando de baja. Lo que son los famosos confirmados, no. Porque vieron lo que es esto, ¿no? Cuando vos tenés vacaciones,
pedís las vacaciones, obviamente las pedís con tiempo, porque además todo lo que es programación de tripulaciones ya sabe qué tripulaciones van de vacaciones o no. Pero por convenio, fíjense el disparate de algunas cosas, ¿eh? La empresa te tiene que dar vacaciones más 3 o menos 3 días de la pedida, que eso no está mal de vuelta para lo que es programación, no está mal eso. El problema es que te tiene que además asegurar los tickets en ejecutiva. Entonces, cuando vos tenés una familia numerosa, la ejecutiva de ese vuelo muchas veces está cubierta solamente por la familia del piloto. Cosa que es disparatado. Es decir, no está mal que vos tengas, todas las empresas tienen beneficios de pasajes para los tripulantes y para los empleados, no en ejecutiva. Esto es lo que creo que se está cambiando, que esto es lo que sí no existe en ningún lado, que es que bueno, se bajaba un pasajero que pagaba para poner... Por esto, porque tiene obligación la empresa por convenio de dártelo. Entonces tenés que terminar bajando pasajeros pagos. Un disparate, eso es un disparate. Margen de 3 días de sentido, bueno, esto ahí. Los remises que están en todos los días entre los beneficios importantes que tiene, que tampoco pasa en ninguna línea del mundo, los pilotos llegan en su auto, en tren, en subte o en Uber a los aeropuertos. También pasa eso, en casi todas las líneas en el mundo. Algunos beneficios que, digo, los tuvieron y tal vez no es el momento, tal vez hoy... La verdad, la situación de la Argentina de Aerolíneas no da para tener esos beneficios. Y hay que entenderlo y hay que saber ceder. Lo que pasa es que tenés un sindicalista, que es Viró, que básicamente es un kirchnerista que lo que quiere es también generar caos. Y por la posición intransigente de Viró, lo que va a lograr es que la empresa termine mucho más complicada, inclusive cerrando. Sí. Porque el gobierno no está dispuesto a ceder en algunas cosas. Y ahora te voy a contar por qué, entre otras. Bueno, esto es fantástico. ¿El cumpleaños? No, y el día siguiente, porque se supone que vos tal vez festejás, entonces no estás en condiciones de volar el día siguiente. Sí. Acá lo tenés, tickets en ejecutiva. Tickets ejecutiva para piloto, esto es lo que acabamos de mencionar. Mm. Si son estudiantes, se extiende hasta los 25 años de edad, como la cobertura médica, es esto más o menos. Sí. Ingres, y esto es insólito también. Y las vacaciones. 40 días de vacaciones, así ingresas. Ni el estatuto más flexible que existe por ley tiene esto. Sí. Ahora... A ver, entendamos algo, y esto en serio yo creo que es mensaje, bueno, ahí tenés. Esto está bien, esto también está, estos son los famosos sublos. Sí, los sublos. Esto existe en otras, en otras empresas están. Es decir, que vos tenés... Acá tenés el confirmado, ¿ves? Estos confirmados me parece que los están cambiando. Los pilotos tienen ejecutiva confirmado, los confirmados se dieron acá tenés, sí. Esto es claro. Esto es lo que hicieron, que entre otras cosas es parte del paro, ¿no? la queja esta. Ahora, prepárense porque van a empezar a bajarse otros beneficios si no entienden que la situación es diferente. ¿Qué pasa? Digo, dato interesante para entender. Aerolíneas con los 2 retiros voluntarios redujo aproximadamente 1.500 puestos de trabajo, que es mucho. Si vos retirás, Aerolíneas tiene su propia empresa de rampa, si vos sacás todo lo que es personal de rampa, hoy, con los 1.500 empleados, la empresa empieza a tener, te diría, una relación... avión empleado bastante parecida a muchas otras líneas. Tenés el problema de rampa. Rampa tiene, para que entiendan, por ejemplo, en Ezeiza, solamente en Ezeiza, Aerolíneas tiene 300 personas en rampa. ¿Qué es lo que están viendo? Tenemos una empresa de rampa, Aerolíneas no se puede privatizar. Vos no podés vender la empresa de rampa, pues parte de Aerolíneas. No te lo permite, no es lo que se aprobó. Sí la podés reorganizar. ¿Qué es lo que están pensando? Dar servicio de rampa a terceras empresas. Ya se habló con varias. Tiene mucha gente y si vos lográs que el servicio de rampa Aerolíneas preste otros servicios, empezás a hacer rentable el sector de rampa. Tío, por eso, para entender que están en un... están armando y reencuadrando los números de Aerolíneas y van, te diría que bastante bien. Ahora, sigue habiendo un sector de Aerolíneas, generalmente, en este caso, el sector de... ni siquiera de los pilotos, de Viró, porque no todos los pilotos están de acuerdo y cada vez hay menos pilotos de acuerdo. Pero evidentemente hay un sector que sigue intentando complicar cada vez más las cosas. Sugerencia. No tiren más de la cuerda porque el gobierno está dispuesto a que hagan lo que quieran y que la empresa se caiga. No va a seguir negociando más en una empresa que, si hacen las cosas bien, como la están haciendo hasta ahora, y ayudan, la van a hacer rentable. Y seguramente, si es rentable, hay que ver si se privatiza en algún momento. Pero como están las cosas, lo único que está haciendo Viró es beneficiar al resto de las empresas. Bueno, qué sé yo. Lo que sí te puedo decir es que este punteo que venimos haciendo
es algo que se sigue revisando, aunque la compañía, porque se está haciendo auditoría, y la auditoría ni siquiera empezó con este gobierno, la auditoría de muchos de estos temas, ya empezó de antes, están haciendo un peinado día tras día de los ítems, de las condiciones de trabajo. Así que esto va a continuar, no es algo esto que no pasa por los sueldos, y te aseguro no pasa por los sueldos, porque realmente hoy el sueldo de un copiloto de aerolíneas incluso puede estar hasta por debajo del sueldo de otras empresas. Hoy ya no son sueldos disparatados los que tiene aerolíneas. No pasa por los sueldos el tema. Ahora, tenés que encuadrar las cosas. Lo que pasa es que hay un sector que lo único que quiere es generar caos y generar conflicto en lugar de arreglar las cosas. Si pensaran de otra manera, yo te aseguro que la empresa la pones rápidamente en caja. Está muy cerca de estar en caja, pero qué sé yo. Siempre quieren hacer caos. Señor Andrés, ¿cómo estás?